canción de mi disco que se llama Fiel y Eterno. No, Fiel y Eterno, no. Ya canté eso. Niña. Así. Uno, dos, tres, cuatro. Esa pobre niña está bien dolida. Solo tengo mi corazón y es tuyo, tuyo, tuyo. Y mi sueño tan contento. Están surfeando los delfines. Si tu player es manzanillo. Querida, ¿cómo te quiero? Niña, niña, ¿cómo te quiero? Niña, niña, ¿cómo te deseo? Niña, niña, dame lo que tú. Ayer hablé con tu mamá, me hizo saber que es amada. Cómo me duele el corazón, amor, amor, amor. Y mi sueño está contento, están sufriendo los delfines, cómo no. Gracias, un poquito de aplausos. Esa canción también es. Ay, qué sabroso. Muchísimas gracias a ti y café. Sido sabroso y saludable. Bueno, esa canción se llama Mi guitarra no quiero estar inclinada. No, no me quiere, pero no. Mi nena ya se fue al otro lado, pensar con otra gente. No se acuerda de Chapala, no recuerda nada de nuestro gran amor. No, no. Pero aquí te esperaré. En la oscuridad.
sigo amando a vos. En el lugar que estés, recuerda siempre que soy tu príncipe. Mamá Rosa despertó, oh hijo, ¿qué pasó? ¿Por qué te sientes triste? La mujer de mi vida se fue y nunca volverá a mis brazos otra vez. No. Pero aquí te esperaré en la oscuridad. Te sigo amando a vos. En el lugar que estés, recuerda siempre que soy tu príncipe. Oye, mi amor, ¿cómo me duele el alma? Es que estoy sufriendo y me faltas. Yeah. Pasen, por favor. Queremos salir en ese nivel. Pero aquí te esperaré. Y vamos a esperar. En la oscuridad. Te sigo amando, amor. En mi lugar que estés, recuerda siempre que soy tu príncipe. Esa canción que voy a cantar de dedicar a todas las bellas mujeres aquí con nosotros esta noche. Esa canción se llama Bella y es la más reciente. Esa canción tiene unos 2 meses. Y va así. Quiero decirte que eres la mujer más bella del mundo, una más bella nunca he visto yo. No me has perdido la luna ni las estrellas, yo siempre me dio su amor sin ponerme condición. Jamás quiero vivir en este mundo cruel sin ti. Oye, bella mujer, déjame cantarte tu melodía. Que apenas eché un museo solo para ti. No sé por qué supiste amar un gitano como yo. Oye, bella mujer, déjame cantarte tu melodía. Y nos besamos, abrazamos, besamos por eternidad. Porque tú me has quitado mi soledad. Hey baby.
Esa chafa, pero tiene mucho corazón. Chafa. Chafa, pero tiene mucho corazón, fíjate. Es que tengo manos muy pesados. Pesados como avenil. No soy fino. Esa canción me encanta, esa canción que no voy a cantar, está, se llama Amándote. No sé que sí existe esa palabra. ¿Existe esa palabra o no? Amándote. No puedo, amándote. Sí, amándote, ¿verdad? Pero para decir como título de la canción. Amándote es correcto. Para que se oiga bonito. Amándote. Sí. Sí, ese. Es bien noña la canción, pero ese. Pero así soy romántico. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, pues? ¿Qué? ¿Dónde viene, nena? Tiene alma, pero no tiene. Todo bien, todo bien. Eso quiere decir, Dio, alright, Aussie Rocks, I had to say that for prosperity, heavy metal, there we go, pero you can cut that out, it's all good, alright, Two Eyes from the East, right. I love metal, alright, okay, heads up, Perdóname,
difícil. Do people want?
it's not appropriate, but I love that shit. Ya está bien hablar de eso, no hay problema. Pero había gente del comandante Marcos, ¿no? Y yo, listo, vámonos, para allá. Viva Che Guevara, viva todo, Castro y todo. Chingonísimo. Y listo para darme un avión al aeropuerto, listo para pagar, oh, vámonos. Pero mi grupo no quiso conmigo. ¿Quién va? ¿Quién va? Estás loco, cabrón.
Bueno, entonces esa canción. Y me corrieron de Juárez. Pero nomás era como dos cuadras a la frontera. No fue muy lejos, ¿no? Tienes, yo como muy gringo, eché la culpa a mi socio Antonio Garduño, que es gitano también, y moreno. Pues, yo no sé, ni sé que estoy cantando. No sé, soy como perico, no sé. Pero la letra es mío, fíjate. Y es, pero en el momento, puede ser que es simple, pero en el momento fue muy importante. Esa canción se llama Che Guevara. Por incitar revolución, por el delito fue la multa que pagué como 4,000 pesos para salirme de ese pedo y 15 minutos de gracia para, fue incitando revolución. La gente. Y a huevo, mira. Y si los quitó, cabrones, mira. De mis canciones. Hoy el señor es hinchado. ¿Qué me quiere decir? Estoy muriendo de hambre. Raza en contra de mí, haz lo que quieres, pero solo deja a mi niño. Déjalo, niño.
Como viví con ustedes esa canción, viene directito del corazón. Pues así es, ¿no? Así es. Está bueno. Así es, así veo yo. Pues, tengo, pues, aquí. Tengo un tatuaje de la Trevor Clapton aquí, pues, aquí tengo, porque esa noche yo se fui a Chiapas, así de, a mujeres de aquí, no voy a hablar de, ¿no? Así como acostumbrado. Te voy a decir en mejor forma, sí bordé el avión y sí fui para allá, pagué por todo, vamos, fui para allá, a ver qué pedo. Fue mal, it's okay, ¿verdad? Porque la verdad hablo muy callejero, ¿no? Es cierto, ¿no? O sea, pero chistes, no chistes, vio gente allá, fue un pueblito que se llama San Carlos, a ver si me entiende. Bueno, San Carlos. Y eso fue el 14 de julio de 1994. Me fui para allá. Y lo vi la gente, la raza como las cosas que dejamos más de México, porque asocio mucho de ese país, es el por la historia de este país. Y lo mismo estaba pasando ahí. Y yo vi gente, así, uno vendiendo a su hermano por un costal de frijoles, fíjate. Así tenía rodeado. Ay, ¿cómo pasó posible eso? ¿Cómo posible? Y ¡zas! Fue como las 6 de la mañana. 6 de la mañana, cabrón. 6 de la mañana. Vinieron con tanques, con fuego, con todo el pedo. Yo lo vi. Tengo la mancha aquí. Él. Y que vivo aquí en el norte de todo, y balazos y todo. Ahí me pasó. ¡Ay, chinga! Así. Todos tenemos un momento, ¿no? O sea, apasionado por algo, ¿verdad? ¿Sí o no es cierto? Sí. Apasionado por algo. Y en ese momento, y todavía, fíjate. Arriba los indígenas. Que viva México, cabrones. Y aquí tengo un bolazo de eso. Después, no voy a decir, ay, yo soy, nada, yo fui, ey, retírate todos, yo tengo como 3,000 pesos y no puedo fundir, la lana, todo para, pero, no está justo. Entonces la única cosa que puedo hacer es componer canciones y hacer. Soy el si me ve la cara de gringo, pero por eso soy peligroso.
Porque Pablo se ha sentado ahí. Así, ¡ay, qué pedo! Para darle la mamá. Pero me afecta mucho, fíjate. Me afecta mucho el sufrimiento de la. Más en el más en el sur que aquí en el norte que me. Aquí en el sur, llegar aquí en el norte es como ya casi llegamos. Pero no debemos estar así, debemos estar unidos, porque tenemos todo aquí. Ahora bueno, sé groserías, pero viva México, cabrón. O sea, it's beautiful here. Pero uno no hay que vender su hermano al otro. Ya tengo el balazo aquí. Por eso tengo la nota musical aquí. Es este. Entonces, por eso escribió ese cachón y no sé. Guadalajara está bonito. ¿Quién conoce Guadalajara aquí? ¿Nadie ha sido a Guadalajara? No. Claro que sí, es de Querétaro, ¿no? A huevo, sí. ¿Y qué tal Guadalajara? Muy lindo. ¿Conoces sí. a Tijí? Sí. ¿Y Chapala? Sí. Sí, sí, es mi pueblo. Y Cuentitán de Abajo. ¿De dónde es Vicente Fernández? Bueno, Cuentitán, él es de Cuentitán. Okay. Hay Cuentitán de Abajo que está por el parque de Hidalgo, que está por la barranca, por el zoológico. Okay. Pues es otra cosa. Bueno, te platiqué un poquito de historia de mí. ¿Para qué? ¿Qué pedo con ese señor que está gringo que está cantando en español? ¿Qué está pasando con esto? ¿Verdad? Pero todo está bonito aquí en iCafé, porque todo podemos platicar, ¿no? Es un lugar de ambiente, de amistad, de cultura, ¿no? Importante. ¿No? Importante. Muchas gracias, Juan Ramón. ¿Te defendazgo? Bueno, vamos a tocar death metal ahora. Ok, ya. Yeah. Ok, esa canción. Quiero mandar saludos a Alan Murro. Porque, gracias por comprar mi canción. Y aquí está tu canción, cabrón. Cuéntame.
Yo sé bien que estoy fuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo rey. Piedra en el camino, enseñó que mi destino era rodar y rodar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo rey. ¡Viva México! ¿Qué pasó? ¿Pues andan dormidos o qué pedo? No. Pero todo bien, todo bien. No te mortifiques, todo bien, no, no pasa nada. Claro. ¿Quieres una canción romántica, cubana? ¿De Gringolandia? ¿Qué? Mira, una ya de que la recuerde al Pantera, Motley Crue, Pink Floyd. No. Luis Miguel. Una de Miguel. Pero son de puro 100. 100 pesos nomás. Ahí compramos todos. Bueno, voy a cantar una canción. ¿Quién conoce a Don Armando Noriega aquí?
es un gran maestro, ¿verdad? Saxofonista. Pero también fue arreglista en el disco Un hombre busca una mujer, ¿sabías eso? Para mí, aparte de los discos de romance, el disco pop de Luis Miguel, Un hombre busca una mujer, muy chido. Entonces voy a cantar una canción de 1988, porque ya se creció mucho su voz y es muy chingón y no puedo cantar después de eso así como él. Tengo como el voz de Luis Miguel de cuando tenía como 20 años. Bueno, a ver. Precisamente ahora que tú ya has ido, me han dicho que has estado engañándome. ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? Porque tengo que andar disculpándote si os están mintiendo, por favor, detente. Yo sé que no lo harás, pues si es la verdad. Es una pena, siempre aseguras doliéndome, y culpable o no, que no puedas echar, miénteme, como siempre. Por favor, miéntame, necesito que te coménteme, miénteme, con un beso, que por ese amor culpable no. No tengo derecho ni a aprovecharte nada. Siempre segura su lentome. Y ahora dime mi amor, ¿quién me va a defender? Miénteme, como siempre. Por favor, miéntame, necesito que te convénzame. Canto conmigo, ¿cómo dice? Miénteme, tu beso, canta. El amor necesito, ¿lo sabes? Música maestro, por favor. Música DJ.
Ah, bueno, no hay. Ok, sigo tocando. Bueno. Vamos a cantar una canción cubana. ¿Qué te parece? Porque Veracruz y Cuba, simulacro, ¿no? Caribe. En el Caribe se vive. No que no, no que no. Una canción. O canto una canción de los gringos. A lo mejor saben eso y pueden cantar conmigo eso, ¿no? I was a time long ago. Ok, dale. Soy burlando. Estoy burlando, pues aquí está, mira. Está bonito. Vamos a cantar una canción muy importante. Que se llama Como quien pierde una estrella. Una vez. Pero cante conmigo. Si no, no voy a tocar. Ya no, ya. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no se llama amor de arte ahora. Se llama que comparten, canto conmigo, pues. Está bonito. No hay problema, ¿verdad? ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí o no? Simón, Simón que sí, José. Ok. Ok. Discúlpame por estar pesado con ustedes, pero yo quiero que ustedes disfruten lo máximo posible de este evento, ¿no? O sea, sí, de la velada. ¿Verdad? De la velada. Somos pocos, pero animados, ¿verdad? Yes. Eso es otra canción. Eso es otra canción. The Nine Inch Nails es otra canción. Esa canción va así, mira. Porque la música cubana es todo con clave, mira. Lo importante con la música cubana es el clave, porque el clave manda. Es algo muy sencillo. Es, hay 3-2 y 2-3. Ahí. ¿Quién sabe de clave aquí? ¿Alguien sabe de clave? Bueno. ¿Qué me voy a enseñar? Bueno. Que tiene ritmo, pues. ¿Ustedes son latinos, qué, sí o no? Tiene más ritmo que los gringos. No pueden, los gringos no pueden bailar ni nada. ¿Ves? Mira, sí, sí, ¿cómo? O sea, mira, ritmo, o sea, hazlo así. Uno, dos, tres, uno, dos. Uno, dos, tres, uno, dos. Uno, dos, tres, uno, dos. Tac, 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 tac.
Está. Espérate, espérate. Mira. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Así. No importa lo que esté pasando. Yo pensé. Pero eso se sigue, pues. Tac. Bueno, así va. Está lindo porque Montuno es muy lindo. Ves las negritas ahí en Puerto Rico, en Cuba, en el Caribe, pues, con dos palos, pues, está cantando así. Porque todo es contra, pues. Yo sé que no quieres una tarea de música, ¿no? O sea, qué hueva, ¿no? O sea, Pasa. Adelante. Pero a mí me gusta compartir. Me gusta enseñar a la gente la riqueza de la música, ¿no? O sea. Gracias por educar. Mira, hay cuatro tiempos, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Pero con un tuno, como son esclavos, escapados de Estados Unidos, de Jamaica, de todas partes, y son en contra. Son en contra de todo, su música, su ritmo y todo está en contra. Si sabes, es clave. Como, mira, 1, 2, 3, 4, pero entre uno, perdón, disculpa. Me fue la onda, ¿no? O sea, pero es. Entre 1, 2, 3 y 4 es tac, 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 tac. Es increíble, ¿no? Es, nunca, nunca vas a ser perdido en un ritmo. Con dos palitos, mira. Qué rico está. Ni puedo decir que la música cubana es buena, o es muy chido, es muy, muy, qué padre está. No. Está rica. Es la diferencia. Está rica porque es el mano, y la guitarra se rica, mira. Porque normalmente cuando llegué a Puerto Peñasco, entré al grupo La Caterva, por 8 meses, 2 días, viernes y sábado en la Barra Vieja, y todos los domingos en Mayan Palace, por como 5 años, por 8 meses entrando al grupo. Mi fuerte era como Santana, pues, Gringolandia, ¿no? Y yo, pues, no entiendo, ¿cómo va esa cosa, pues? ¿Esa vaina? ¿Qué pasó? Pues. Mira, 8 meses. Muy mal. Vamos, cuarto de turno. Oh, ok, bueno, mira. Yo traté de flamenco, todo. Pero el clave es el clave. El clave es el clave manda. Y eso quiere decir, cada uno de nosotros manda, pues. O sea, no importa que grande está la onda, la vaina, la cosa. A huevo, así es. Y cuando está más rápido, es 2-3. Bueno, eso sí lo voy a cobrar para enseñar a la gente cómo es el. Eso sí, eso es el.
Dios, muchas gracias. Se llama Son for Dumbasses, so that they can learn, so they know better. Yeah. One, two, three, two, 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 three. It's hard. Pero, yeah. Llame corazón, ¿por qué no te creo? Hay bastante cosas, corazón, es que no aguanta más una llama con tus ojos. Se secaba el amor. Tac, tac. Tac, tac, ¿sí? Rico, tac. En el Caribe se vive. En el Caribe se vive mejor. En el Caribe se... Buenas noches. Estoy poniendo loco, perdón, disculpa por los últimos media hora, pero soy bien mierdo en esas cosas, ¿no? Fíjate, casado 8 años y pobre esposa. Mira, mira. Así, así, inmediatamente. El único lugar que tengo que salvaje es mi garaje. Mi garaje, así. Qué chingón está. Tengo como 2 gente que me siguen. Pero mi mamá, ¿sabes? ¿Algo en inglés que te gusta? Okay. Sí, soy gringo. Al final, sí, sí. ¿Alguna canción que te pueda cantar en... Bueno. Esa canción es uno mío que va así, que se llama Angel. Y no es bella mujer, ¿eh? Thank you. Ooh, I wanna thank you.
that sweet love of mine. You're a beautiful angel. You're my beautiful one. I wanna thank you for being mine all of the time. Baby, smile for me. Hey, this world is a many-faced journey. Lord, a little friend of mine. But I know love is in the way that you look at me now. And I want to thank you. You're that sweet love of mine. You're a beautiful angel. You're mine. Listen to Ozzy. I love Ozzy Osbourne. I know it doesn't look like it, but I do. Try to help him. Yeah. I mess it up like that, huh? Yeah. So what do I do now? Do I get up? Okay. I leave? Yeah, it's Kylie.